vamos a aprender sobre los animales domésticos y los animales salvajes. Los animales domésticos son aquellos que podemos tener como mascota en nuestra casita. Y los animales salvajes son aquellos que viven en la jungla, en plena libertad, porque son muy peligrosos. ¿A quién tenemos por aquí? Es un lobo. ¿Al lobo lo podremos tener como mascota? ¿Será un animal doméstico o salvaje? Muy bien, es un animal salvaje porque nos puede hacer daño. Excelente. Sigamos. Por aquí tengo un lindo patito. ¿Y el pato será un animal doméstico o salvaje? Muy bien, es un animal doméstico. Por aquí tengo un lindo gatito. ¿El gato será un animal doméstico o salvaje? ¿Podremos tenerlo en casita? ¡Claro que sí! Es un animal doméstico. ¡Muy bien! Ahora tenemos a un... ¿cómo se llama este animal? A un gorila. ¿Al gorila lo podremos tener como mascota en casa? ¡No! Porque nos puede hacer daño. Es un animal salvaje. Vamos a pegarlo por aquí, al costado del lobo. Veamos a quién tengo por aquí. Es un conejo. ¿Y el conejo nos hará daño? ¡No! Es un animal doméstico. ¡Excelente! Vamos a pegarlo aquí junto al gatito y al patito. ¿A quién tengo por aquí? Es un león. ¿Al león lo podremos tener de mascota? ¿Será un animal doméstico? ¡No! Es un animal salvaje porque nos puede hacer daño. ¿Y dónde vive? En la jungla, en plena libertad. Muy bien, por aquí tengo... ¿qué es esto? ¡Un pollito! ¿El pollito será un animal doméstico o un animal salvaje? ¿Lo podremos tener en casita con nosotros? ¡Sí! ¡Es un animal doméstico! Por aquí tengo a un perro. ¿Será un animal doméstico o salvaje? ¿Lo podremos tener en casita? ¡Claro que sí! Porque no nos hace daño. Es un animal doméstico. Por aquí tenemos a un tigre. ¿El tigre será un animal doméstico o salvaje? ¿Lo podremos tener en casita con nosotros? ¡No! Porque nos puede hacer daño. El tigre es un animal salvaje. ¡Muy bien! ¿A quién tengo por aquí? Este es un oso. ¡Muy bien! ¿Y el oso será un animal doméstico o salvaje? ¿Lo podremos tener en casita con nosotros? ¡No! Porque me puede hacer daño. ¿Dónde vive él? En la jungla. Y es un animal salvaje. ¡Excelente! Por aquí tengo una tortuga. ¡Muy bien! ¿La tortuga será un animal doméstico o salvaje? ¿Lo podré tener en casita conmigo? ¡Sí! Porque no me hace daño. Es un animal doméstico. ¡Excelente! Por aquí tenemos a una serpiente. ¿Este animal es doméstico o salvaje? ¿Lo puedo tener en casita conmigo? ¡No! Porque me puede hacer daño, ¿verdad? Es un animal salvaje. Por aquí tenemos un lindo pez.
era un animal doméstico o salvaje. ¿Lo puedo tener en casita conmigo? ¡Claro que sí! ¡Porque no me hace daño! ¡Es un animal doméstico! Por aquí tengo a un cocodrilo. ¿El cocodrilo será un animal doméstico o un animal salvaje? ¿Puede vivir conmigo en mi casita? ¡No! ¡Me puede hacer daño! ¡Es un animal salvaje! Excelente, vamos a pegarlo por aquí. Por último, tengo a unas gallinas. ¿Las gallinas serán animales domésticos o animales salvajes? ¿Puedo tenerlas en casita? ¡Claro que sí! Es un animal doméstico. Excelente, vamos a pegarlo por aquí. Muy bien, mis niños. Hasta mañana.